Yo no me atrevo a bailar arriba de esa tarima. Yo no me atrevo a bailar arriba de esa tarima. Con esas bailadoras que vuelan con cada rima. Con esas bailadoras que vuelan con cada rima. Si vas a zapatear, hazlo con mucho esmero. Si vas a zapatear, hazlo con mucho esmero. Llegaron las bailadoras y ellas llegaron primero. Llegaron las bailadoras y ellas llegaron primero. Buena gente, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos en Los Cabos, México. Más precisamente, en este momento, en Cabo San Lucas, como el centro de la zona. Es el extremo, la puntita de la península de California. Y acá estamos haciendo la actividad número uno. Fíjense esto que les voy a mostrar. Ballenas jorobadas. Sí. Sí, esta es una de las actividades que no podés dejar de hacer cuando vas ahí a Los Cabos. Hay unas lanchitas en la playa Ocho Cascadas, que es como yendo desde la punta a metiéndose hacia el lado del mar de Cortés, unas cuadras, o sea, para ese lado. Ahí hay unas lanchas que están directamente en la playa que uno puede contratar y que lo llevan a hacer avistaje de ballenas, que estaba muy, muy bueno. Y después del avistaje de ballenas te llevan para la punta. Esta es la zona de la punta de Cabo San Lucas, que es donde está el arco y todo eso. Es hermoso. La verdad que no tiene precio. Con este paseo vas a poder ver toda la diversidad, variedad, el color del agua. Es impresionante, un lugar increíble. México tiene todo. Recordemos que esto está del lado del Pacífico. Entre la península de California y el continente se arma un lugar que le llaman Mar de Cortés o Golfo de California, que es divino y que tiene esto. Bueno, entonces, número uno, ir a ver las ballenas, avistaje de ballenas, y después un paseo por la punta. En el mismo viaje se hace todo y ver toda esta variedad de peces. Número 2. Ir a hacer estos paseos todoterreno en Canam. Es muy cerquita de Cabo San Lucas, unos 20 kilómetros al norte, bordeando el Océano Pacífico. Por la ruta 19 se llega a esta zona bellísima donde se pueden alquilar estos vehículos divinos y donde se pueden hacer unas experiencias hermosas andando por la arena en estos todoterreno. Muy buena experiencia y muy bueno hacerlo a la hora del atardecer. Número 3, esto es increíble, fíjense la cantidad de peces. Esto es un cardumen de jureles. Son unos peces que miden unos 70 centímetros, hay que bucear para ver esto. Y arman unos cardúmenes que miden kilómetros de peces que se comportan como si fuera un solo animal. Es algo increíble, está buenísimo hacerlo. Para poder hacer esto tenés que ir a Cabo Pulmo, que es un pueblo muy chiquitito, hay que ir por caminos de tierra que queda yendo hacia el lado contrario del que fuimos antes, es decir, yendo tipo para el lado del Golfo de California, meterse por esos caminitos de tierra y llegas a este pueblo que se llama Cabo Pulmo, y ahí en Cabo Pulmo están las operadoras de buceo que te sacan a hacer este tipo de salidas que son impagables. Thank you.
bueno, acá ya estamos en La Paz. La Paz es un lugar increíble, hermoso. Acá puedes ir a hacer snorkeling. Esta es la Isla de los Lobos. La Paz está más o menos a 150 kilómetros de Cabo San Lucas. Hay que ir. Es un pueblo hermoso y podés hacer snorkeling y podés hacer este tipo de salidas donde vas a ver lobos marinos, corales. Hermosísimo. Hay que ir a La Paz. Número 3. Número 3, Playa Santa María, Playa El Chileno. Todas estas son playas que están muy cerquita de Cabo San Lucas, unos 10 kilómetros para el mismo lado de Cabo Pulmo. O sea que vas, si tenés alquilado un auto o en un taxi, te podés acercar a estas playas que son hermosísimas. Y así como te tirás desde la playa, en la arena, está toda esta vida marina, este ecosistema bellísimo, lleno de peces de colores. Así que te llevas la máscara, te llevas las aletas o solo la máscara y te metes y vas a ver todo esto, que no tiene precio, es gratuita, son playas públicas, es hermoso. Tiburón gigante, sí, este tiburón gigante se llama tiburón ballena, tiene esas pintas blancas, es hermosísimo, es inofensivo y es muy grande, como pueden ver. Esto lo podés hacer también desde La Paz. Cuando vas a La Paz, podés contratar unas salidas a ver este tiburón, te llevan unas lanchas, te dan el equipo snorkeling, si no tenés, y acá te tirás al mar y nadás con los tiburones. No lo vas a poder creer, experiencia única, muy difícil de lograr. Si uno no contrata estos servicios que te llevan a lugares específicos donde viven estos bellísimos animales. Esta es otra experiencia que puedes hacer también ahí directamente desde Cabo San Lucas, en la misma playa. Hay unos lugares donde te alquilan unos kayaks, así que te puedes alquilar el kayak, te dan todo, te dan el chaleco salvavidas, te dan los remos y te vas. Así que mira, nosotros acá lo que hicimos fue irnos hasta la puntita, ahí donde está el arco. Como verán, pueden ver el arco. Y también hay unas playas vírgenes hermosas ahí, a las que no se puede llegar de otra forma que no sea en una embarcación. Así que te puedes ir a esas playas a tirarte, y cuando te tiraste llevas una gran sorpresa porque está repleta de peces. Acá vas a ver también a los pelícanos, que ahora lo vas a ver un poco, que se hacen unos clavados tremendos para poder agarrar estos peces que se ven ahí abajo. Es un espectáculo increíble. Fíjense la cantidad de peces que hay ahí, es algo que no se puede creer. Among the things I like to do,
el pelícano que está por hacer el clavado. Tremendo. Mirá cómo entra. Y esta es otra zona de buceo también a la cual se puede llegar cuando uno va a Cabo Pulmo. Este es tremendo, fíjense la cantidad de peces que hay. Se llama El Bajo. Y nosotros salimos con una operadora que se llama El Cardumen. Nos atendieron re bien, los equipos buenísimos, todo de primera. Divino. Acá vimos un par de tortugas, muchas especies de peces diferentes, que ahora no recuerdo los nombres de todas, pero es muy muy lindo para hacer un buceo ahí en Cabo Pulmo. También se puede hacer snorkeling porque los arrecifes están muy cerca de la playa, así que si uno prefiere puede ir a Cabo Pulmo directamente a hacer snorkeling, miren lo que es eso. Así que impresionante, hasta el viaje es muy lindo. Así que bueno, hasta acá llegamos. Esta es la última actividad que les iba a mostrar. Si les gustó, se pueden suscribir. Les pido disculpas la calidad de video. Esto tiene calidad de video mala. La verdad que no pude... No lo levanté con la cámara que filma bien. Pero bueno, esto es lo que hay. Y estaba bueno para compartirlo. Pienso que puede sumar. Gracias, nos vemos en el próximo video.